está muteado el directo, ¿no? Ah, a mí se me escucha, ¿no? Y a ti no. Vale, pues ya no hablo. Vale. Pon la bola. Estás en directo ya. ¿Quién está en el directo? ¿Quién se ha metido? Hola, Nimos. Muy buenas, Nimos. Aquí Sebandi. Después de mucho tiempo, Sebandi aparece en un directo. Sí, sí. Aunque yo me haya retirado y no prometa volver, estoy muy orgulloso de estar aquí contigo, Adobo. Que no hables, que no se te escucha a ti, tío. Gol del Athletic Club de Bilbao. La metió el negro. Iñaki Williams. 0-1. ¡Hostia! ¡Los mitos son reales! El intro, no. ¡Hostia! Pero eso es nuevo. Bueno, nuevo, no sé cuánto. El episodio. Es que Adobo, todos son Sebandi referencias, en verdad. Lo de Bernie es nuestro. Sí, sí, pero. Es verdad, eso. Antes de bueno, huevo negro es tuyo. Verdad, pero por mí también. Puto mister. Uf, cómo me pone ese bigotillo. Eso que no empezó lo del bigotillo. Creo que fuiste tú, ¿eh? O los dos. Madre mía. Pero ¿dónde lo estás poniendo, tío? En Facebook. Me he quedado sin fondos de palmeras. Jaja, ¿qué opinan? Dame un euro. Bueno, voy a buscar agua, Adobo. Slaughterhouse.
Que el de Bogur no... No sé si voy a poder con tanto, Me va a dar un infarto. La nevera siempre caliente y yo no la puedo enfriar, pero ella con mucha guasa me llama. Encima, la atención, y yo le digo, donde estoy yo la luz no entra, estoy debajo de un pozo. Bueno, ¿empezamos hoy o qué, Adu? Bueno, estás abriendo juegos, hombre. Cuando vengo del trabajo, ella me suele esperar. El querido debajo la cama y yo no lo puedo trincar. Y cuando abro yo la puerta, por la ventana se suele escapar. Y por mucho que yo corro, nunca lo puedo trincar. Pero ella con mucha guasa me llama a mí la atención. Who can be now? Y yo le digo, ¡ay! Que te ríes. Trae un poquito de paté. Ay, que te como el pepe. Que te lo voy a comer. Va, Dobo, va. Con jamón de pata negra y un poquito. 7 minutos, tío. 7 minutos de intro, tío. Vale. Bueno, lo veo. ¿Tú qué? ¿Ha canjeado o algo? No sé, ha salido Streamlabs. ¿De qué? ¿Vas a poner la cam? Sí, ahora la pongo. ¡Aló! ¡Buenas tardes! Voy a bajar. Sí. Voy a bajar un poquillo mi de esto, tío. Porque se me escucha, creo que muy fuerte. Voy a quitar esto. Hostia, Armando del equipo me está jodiendo, bro. Acabaramos. Bienvenido, Nimus, al riguroso directo. A ver si se me escucha bien. Sí, se me escucha bien, ¿no? Yo creo que sí. No sé, ¿a mí se me escucha o no? Sí, se me escucha bien, ¿no? Yo creo que sí. A mí se me escucha o no. A ti, sí. Pero que te vas a subir, tienes un poquito más el audio aquí, más o menos. Voy a bajarle un poquito el sonido al de Bour, porque se escucha muy fuerte. Al menos el volumen de la música. El volumen principal vamos a bajar un poquito todo así. El de las voces ya por voz, en modo de entrada por voz, micrófono abierto, vale. Silenciar sustos. ¿Puedo silenciar los sustos? Eso ya evidentemente no. Vale, señores, vamos ahí ya directamente, vale, a jugar. ¿Dónde está lo de silenciar sustos? ¿Dónde está lo de silenciar sustos, hijo de puta? No, no. Qué puta maricón, hermano. Los que sufren de problemas cardíacos. Voy a bajarle la música, eso sí, porque me toca un poco los huevos y los efectos. Esto voy a quitar ya, porque esto fue del anterior directo, así que esto lo quito. A Julio lo vamos a quitar, yo creo que vamos a poner a Dwayne Johnson en esta ocasión, señores. No, y... que estoy yo, tío. Pero es que Dwayne Johnson... No, los dos, y así somos los dos. Somos, son nuestras dos cam. Nuestras dos cámaras, imagíname. No, no. Pon cámara Julio. Cámara de Julio. He podido, buena idea, en verdad, vamos a hacerlo. Voy a poner aquí... Voy a poner aquí arriba, arribista del todo. Cámara Sebastián y cámara Adobo. Ahí está, voy a poner... Adobo Cam. ¿No? Sí. ¿Y esto por qué se ve? Ah, pero quitado. Adobo Cam, ahí está. Y... Sebastián Cam. Y Sebastián Cam. Ahí. Increíble. Los dos no callamos, todo el rato hablando. Sí, sí, pasa que está bugueado, tío. Con el mismo fondo, Los dos estamos. Sí, sí, todos en el mismo cuarto, Estamos en el mismo cuarto. Tenemos la misma decoración. La misma decoración, sí, qué casualidad, ya timing, en verdad. Ya ves. Voy a poner la captura de juego
Voy a poner a ver si me detecta el de Boer, ¿vale? Aquí está, de Boer. Eso es tu cuarto, Double Phone, ¿no? Sí, claro. ¿Hiciste una foto de tu cuarto? Sí, de no de gracia tendría. A ver, el... Bueno, ¿qué? Y luego, claro, bueno, en verdad es un croma, ¿no? Lo que tenemos atrás. Sí, es un croma, evidentemente. Pero es mi cuarto, señores. A ver, lo que voy a hacer ahora es poner el chat donde lo tengo yo el chat, tío. Cuadro de alerta de chat, lo voy a subir un... Lo voy a poner aquí, ¿no? Yo creo que... Ahí está. Ahí. Vale, señores, pues voy invitando a Cebandi ya. Y yo creo que vamos empezando ya, ¿no, Cebandi? Sí, sí. Volvemos. Modo crear juego. Servidor privado, contraseña, mejor región. Contraseña, no voy a poner porque creo que te puedo invitar, así que. ¿Qué más da? ¿Qué más da, Julio? Envíamelo. Me está, se me está creando la sala, supuestamente. Me uno yo, busco aquí Adobo. Wait. Wait, little bastard. Ok, motherfucker. Don't call me a bitch. Está, ahora ya se ha cargado. Hablo en el matadero. Sí. Matadero, mapa nuevo, señores. No he visto absolutamente nada de este mapa, ¿eh? Pero nada, nada, nada. Solo me han dado testimonios de lo que hay, pero no he visto absolutamente nada. Estás en servidor South Africa, ¿no? Sí, correcto. Dificultad normal, colisiones de jugador encendido, nos podemos chocar. Voz por proximidad, ha encendido. Baterías, ¿esto qué es? Las baterías reponen y añaden un bonus a la luz, vale, sí, y botiquines encendidos, vale. Oh. ¿Por qué no le puedo? Ah, ¿por qué? Ah, espérame, tú mucho, tienes, ¿no? Tú tienes que ser viejo, ¿eh? Me meto también yo. ¿Hola? ¿Hola, me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. ¿Tú me escuchas a mí en el juego también? Yo te escucho perfectamente. Perfecto. Mate, mira de 10. Pero ¿por qué tengo que pulsar para hablar? Espérate que ya sé. Cámbialo, dale al menú. O sea, dale al... Hostia, te tienes que salir, creo. Ah, no, arriba, arriba, arriba. Arriba hay una ruletita. ¿Lo ves? Ah, ya está, creo, ¿eh? Hola. Hola. Estamos en servidor Rusia. Sí, correcto. Hostia. Putin, hijo de puta. ¿Por qué no puedo ponerme a Pedro Sánchez, tío? No me puedo poner a Pedro Sánchez yo, ¿eh? Eso ya lo tienes, ¿eh? No, pero no me deja seleccionarlo. No sé por qué. Me voy a poner a... Me pongo acá y... Let's get out of here. Empezamos ya, ¿no? A ver. Voy a comprobar que se escucha bien. Se escucha perfecto, ¿no? Bem, 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 bem. Yo creo... ¡Qué cabrones! Yo creo que a mí se me escucha demasiado fuerte. ¿Puedes comprar cosas? Sí. Yo creo que puedo... Pay to win. A mí me baja un poquillo. Yo creo que a mí se me escucha demasiado alto, ¿no? ¿Puede ser? No sé. A mí qué tal se me escuche. Le doy a preparado. A ti se te escucha bien, creo. Sí, empezamos ya, ¿no? Ya. No, espera. ¿Qué? Ah, claro, verdad, ahora como se ha empezado no puedo escucharlo. No he visto nada de este mapa, ¿eh? Absolutamente nada, no sé qué hay que hacer. A ver, entiendo que habrá que hacer lo mismo que en todos, ¿no? Lo de recoger varias cosas para matar al bicho poco a poco. Entiendo que será algo así. O a lo mejor no, a lo mejor este mapa lo han cambiado y es distinto. Podría molar bastante que lo hubieran cambiado. Yo, por lo que me contó Sase, me dijo que el asesino es ciego. Así que, ojo, puede dar mucho juego eso, ¿eh? Que el asesino sea ciego, la verdad. Veremos a ver cómo sale todo. Pero bueno, habrá que verlo. Ojo, cinemática, señores. Chicago, USA.
Cult member Nathan Kasongo has returned to the slaughterhouse he worked at in his youth. Determined to summon the demon Azazel, Nathan uses live pigs as sacrifices. Ah, claro, que Nathan es el es Pedro Sánchez, ¿no? Por eso no me deba cogerlo, a lo mejor, ¿no? And as his body wastes away, he is plagued with a hunger that cannot be satisfied. Pedro Sánchez, perro! You've tracked your friend down, hoping to reverse the... Claro, por eso no me dejó acoger a Pedro Sánchez. Porque tiene que ver en el mapa. Hostia, hermano, no se ve nada. Bueno, pues ya estamos aquí. A ver, voy a bajar. Me va bien, creo. Sí, a mí también. Y se apaga la luz, no se ve un carajo, ¿eh? No se ve nada, ¿eh? Bueno, aquí sí un poquillo. Espera, ¿eh? ¿Te has enterado del lore? Que hay un tío que mata cerdos. ¿Pedro Sánchez? ¡Hijo puta! Por eso no me dejaba cogerlo antes. Pedro Sánchez, cabrón. Y yo, da una sensibilidad como muy bajita, ¿no? Voy a subirme un poquillo. Sí. ¿Cómo se sube, tío? Sensibilidad al ratón lo voy a poner al 7. ¿Dónde está? Volver. Mejor, ¿no? Ahora sí, mucho mejor. En jugabilidad. Ah, vale, ya está, papi. Está, papi. Aquí hay cerdo, ¿eh? Pero no podemos abrirlo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, no. Necesitamos la llave. Vámonos, Julio. Miedo a ninguno. Aquí hay... Esto será para algo, vos. ¿Cómo soltamos los objetos, tío? ¿Cómo era para soltar objetos? Hola, al mismo objeto, al mismo botón de coger. Mira, mira, ven. Voy. Ven. No, ve tú, ve tú. Ahora voy yo. Yo voy a mirar por aquí, ¿vale? Al mismo objeto de coger. ¿Y cuál era el de coger? Se me ha olvidado. Listo. Uy. Eso es todo. Una bombona. Y yo no. Ha mejorado los gráficos, ¿no? Los de Bow. Se ve mejor. Yo lo veo mejor. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? Yo estoy enfrente, ¿eh? Esto no me da una nota. No hay nada, ¿eh? Por el. Sí, es como un atajo, el bicho, ¿no? Aquí es Pedro Sánchez. No lo sé. No tengo ni idea de lo que es el bicho. Creo, lo vi, pero no me acuerdo. ¡Oh! ¡Y yo, mojones! ¡Hostia! Hay aquí hay caca. ¿Qué? Entro yo primero. Pero si que ni nada, un cerdo ahí, un gorrino. ¡Oh! ¡Sí, mamá mía! ¿Ahora lo para dónde? ¿Qué haces, Andy? He encontrado algo. Aquí hay un... ¿Esto qué es? Uno de 25. Ah, estos son los coleccionables. Sí, sí, sí. ¿Y yo, ¿has visto los mojones que había antes allí? No. ¿No has visto la caca? Me la puedo comer. Vamos a comprobarlo si quieres. ¿Dónde era, tío? Ven. Voy. Mira. ¿Estos lores? Receta para cabeza de cerdo hervida. Remueve el pelo, ojos, hocico y sesos. Remoja en agua salada por 2 horas. Cambia el agua unas 3 o 4 veces. Seca la cabeza bien y ponla en un sartén largo. Cubre la cabeza con agua helada. Hervir el pelo en 2 o 3 horas o hasta que esté tierno. Bueno. Vale. Ahora ya sabemos cocinar cerda. ¿Cerda? Cerda, con tu madre. Ay, mucha carne aquí, ¿eh? Ebe. ¿Cómo te gusta, tío? ¿Qué pasa? No sé, me ha acercado una puerta y se ha puesto una luz roja. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Pulsa algo aquí o...? ¿Qué ha pasado, tío?
So Andy, where are you, man? Aquí. Y yo que me he acercado a la puerta de allí enfrente y se ha activado algo. A lo mejor hemos despertado al bicho. Y yo, pues, hay muchas cosas que ve aquí, ¿eh? Ah, qué asco, tío, hay huesos de cerdo. Hostia. ¿Qué tengo la gasolina para qué sirve, tío? Pues no lo sé, eso es lo que tengo que averiguar. Oh. Aquí hay botiquín. ¿Cojo el botiquín? Sí, llévalo, ¿no? A ver, de momento parece que no hay bicho. Hasta... Uf, qué miedo, me la da mal rollillo este mapa, ¿eh? ¿Se va, Andy? Ven, ven, ven. Voy. He encontrado algo. ¿Qué has encontrado? Coño, vuelve, vuelve. ¿A que vuelva? Ya. Hay un cerdo vivo. ¿Y caca? La llave de pluma de animal. ¿Eso es caca? Sí. Lo he dicho antes, que había caca. Ve tú primero, yo... No nos perdamos, ¿eh? Pero primero, ¿va dónde? Allá. Que esto es un laberinto, hermano, me lío. No, pero coño, es un puto laberinto esto, ¿eh? La gasolina será para... Escapar. Hay sopletes, gasolina, caca... ¿Hemos vuelto al spawn? Sí. Bueno, hay que encontrar la llave de esto, que aquí también hay cerditos. Pues vamos para pa afuera. Oh, oh sí. Sí, oh. Sí, ponte así de espalda. Oh. Ah, culo. ¿Qué pasa? No, yo te quería dejar solo, a ver cómo ibas a reaccionar. No me dejes solo. ¿Esto que hace falta para abrirlo? Llave de pluma de animal 1. A ver, tenemos que encontrar... Otra. No, no puedo, tío, casi, no ¿eh? Puedes. ¿Otra nota? Ya. Los atrapé a todos. Para ritual, facilito. Ven aquí, cerdito, cerdito. Lo mejor es que mueres... Little pig, este little pig. ...para llenar estómagos. Pero estamos jugando más criticiosos. Sus armas me darán más poder. Nosotros nos darán más poder a nosotros. Vale. Okay. Ah, para la las pilas son para la linterna. Es que estoy carajo. Estoy muerto ahí. Aquí al final no hay nada, ¿no? Aquí no. Ni llave ni nada. No. Bueno, vamos a seguir para adelante. Pues hay que seguir. Arriba no hemos subido, ¿eh? No, ven, ven, ven. Aquí se escuchan cosas. Espera, no sé si hemos visto abajo todo, ¿eh? Espérate, ya que estamos aquí. Esta puerta no se puede abrir. A ver, ¿y esta? Tampoco. Se escucha como un motor o algo así, ¿no? Esta tampoco se puede abrir. Aceite, coche. ¡Oh, me gusta! ¡Teta gorda! Este tampoco, pero hay cosas dentro, ¿eh? Mira, mira, se ven cositas. Como botellitas. También que está bugueada la puerta, en verdad no se abre porque está bugueada. Tampoco. Aquí hay un pasillo. Sí, pero aquí no hay nada, ¿no? No se puede abrir ninguna puerta y no hay absolutamente nada. A ver, quiero. A ver qué hay por aquí. Esto es un baño. Aquí no hay nada tampoco, no se ve nada. Y en esta, a ver qué se ve. Otro pasillo. Vale, pues vamos abajo. ¡Vamos, Julio!
Va aquí abajo. Me da miedo. Vamos a entrar a... Aquí me acerqué yo antes. No, esto no es la puerta. Era otra. Esto es un congelador. Sí, aquí me acerqué a una puerta como esta antes y se activó algo. En plan, se escuchó un ruido espeluznante. A esta fue. Pero no se abre. Freezing. Oh my god. Haz todos los honores. Oh, sí, mamá mía. Ah, pero ya no hemos colado, ¿no? ¿Se supone? What the heck? ¡Oh! ¡Little pigs! Te están comiendo a un pit, hermano. ¡Ay, perdón! Me han asustado. Me han dado un susto. Otra nota. Yo voy a coger el botiquín, porque ahora mismo el soplete no sé para qué coño es. Por si siempre morimos. Están en mi caso. Creo que está esto mal traducido. Estoy harto, turnos de 12 horas con esos pendejos. Perdón, compañeros. Solo un descanso. Estoy seguro que se me está cayendo el pelo. Una vez calificado, me iré de aquí. Viajaré por el mundo por Bourdain. Quizás venga de nuevo algún día. Presumir desde de lo que logré. A ver, quítate. Sí, es un congelador y hay muchos cerdos. Colgados. Vale, vamos para acá. ¿Baja tú o nos metemos por aquí? Yo me meto por aquí. Nos metemos. Hostia, hermano, qué susto. Hostia, la linterna me falla, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí está arriba! ¿Sondi? ¿Qué? ¿Pasa? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Pasa, para! ¡Sal! ¿Dónde estás? Aquí, al lado tuyo, mira ahí arriba. ¿Qué? No está. Me va la linterna, ¿eh? Ah, no, a mí tampoco. Está el bicho ahí arriba. ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos al bicho? No veo nada, tío. Vale, vuelve para atrás, corre. Ay, qué susto. Va para abajo, primero. ¿Cómo que no puede volver? Ahora. Vuelve. Estoy aquí. Ahora aquí abajo, a ver qué hay aquí. Hostia, el puto bicho, tío. ¿Lo has visto? No. No lo has visto. Después de un tiempo te acostumbras al ruido de los cerdos cuando los matas. Acostumbra bastante rápido. Quizás esto es raro, pero lo envidio. No hay trabajo para cerdos, sin preocupaciones. Comer y comer todo el día. Como si nunca estuvieran satisfechos de ciertas formas de cómo se sienten. ¡Ay, coño, qué susto, hermano! Vale. Vale. No, está arriba, quieto. Hay que ir a buena mira. Quítate, coño. Aquí abajo no hay nada, se va. Yo creo que hay que ir para allá arriba, eh. Hay que ir para allá para arriba y mira. A ver si es verdad que es ciego. Vamos. Hay que entrar. Hay que. Corre. Tú ve por arriba y yo por abajo. No, tú por arriba. Tú por arriba. Y yo por abajo. Bueno, vale, pues voy yo por arriba entonces. Cagado, maricona. No, tú por abajo. ¿Dónde iba? Para abajo, carajo. Para abajo que no hay nada, ¿no? Creo que no hay nada, no, hay una puerta cerrada. No, pues vamos para arriba entonces. Venga. Las damas primero. Susto. Se ha ido. Oh, ha vuelto la luz. Vale, ahora creo que sí, Sebandi. Hemos liberado a la bestia. Aquí no se puede hacer nada. Estás muteado, ¿no? Ah, no, ahora no. Pero estabas muteado. No, muteado no estaba, muteado. Joder. Pero si es un juego, tío, no sé de qué me cago. Joder. Joder, hermano. Joder, macho.
Pues vamos a uno por donde ha ido, ¿no? Aquí no hay nada. Vamos a ver abajo, ¿no? Abajo yo voy por aquí, voy a seguirle. Vale. Te quedas solo, ¿eh? Venga, hasta luego. La maricona esta. Ah, mira, qué mejor, ¿no? O se va a quedar solo. Me voy yo solo. Y le va a dar mucho susto. Hostia. Bof. Un flotador. ¿Dónde se atascado? Hostia, ¿sabes dónde no viene, eh? Maca. Hostia, qué miedo, hermano. Se van de bien para acá, por favor. Ven, corre. Que me estoy quedando por la pata abajo. ¡Ay! Hostia, es que como es ciego. Ven, ven, que tengo miedo. Por favor. ¿Sí? Bueno, no sé, no sé. Es que hay un hacha. Pero no se puede coger ni nada. Sí que era un hacha. Gracias, tío. Hostia, qué miedo me da mi propia sombra, tío. Maricona. Botiguine. ¡Oh! Déjame coger esto. Okay. Going upstairs, man. I don't see that now. Me voy para arriba. Entendido, voy para arriba, Will Smith. No sé por qué escucho a Will Smith. I'm going upstairs. I'm going upstairs. Hostia, me estoy perdiendo, tío. Bueno, por aquí por donde hemos venido, vale. Hostia, que son muchos pasillos estos. Esto es un laberinto impresionante, en verdad, eh. Vámonos por aquí, ¿no? Por el conducto. Me voy a comer. Me voy a beber agüita. Yo no volvería aún. Yo quiero seguir viendo qué hay por aquí, ¿no? Explora, explora. Yo me voy a comer una galletita, ¿vale? Voy a comer unas Oreos. De mientras. ¿Qué? Espérate, que me estoy comiendo las Oreos. Qué rico. Nos podemos comunicar por código morse, adobo. Cuando venga el bicho. Va. ¿Qué acabo de decir? Acabo de... Maricón. Hostia, hermano. Hombre, se me da bien el código morse, ya lo sabes. A ver, a ver. Hazlo tú. ¿Hazlo todo divino? Te acabo de decir. ¿Putos moros? Correcto. Bien, bien. Estamos... Vale, sabemos, sabemos. Bien, ven, ven. Siéntate aquí. Que me meta ahí, no puedo. Que te sientes. Ah. Encima de eso. No puedo sentarme. Ojalá pudiera, tío. Está gordo. No. No. Se me antoja, tío. Ya no, es que está ahí perfecto, vamos. Yo creo que aquí ni más nada, ¿eh? Aquí esto es para coger cosas y todo eso. A ver, yo voy a ver. Vamos a ver las habitaciones que entremos, las cerramos, ¿vale? Lo voy a dejar solo. ¡Oh! Pluma de animal 2. ¡Zabandi! ¿Zabandi? ¿Dónde estás? Que te he dejado solo. ¿Qué has cogido? Unas llaves para pa abrir los cerdos. Para coger la caca. No ha salido. Ven, ven. Espera, espera. Me voy yo solo, me voy. ¿Qué hay algo aquí? ¿El qué hay? Hay más pasillo. Bueno, es verdad. Andy, está ahí el bicho.
¿Te digo por dónde vamos? Vale, vamos a seguir para allá. Pero por aquí. Lleva a otro lado. Ah, es el mismo sitio. Ya no está. Se ha ido. Ya no está el bicho, eh. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Tal, tal. Me da miedo. Ush. ¿Quién ha tirado la arma, hermano? ¿Quién ha meado? ¿Quién hay aquí? ¿Hay alguien? No, no hay nadie. Yo te imagino que hay un tío cagando ahí. Está ahí torrendo, se hace una paja. Sigamos. ¿Has escuchado? Andy, puedes hablar, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Le he oído tirar la cadena. Tenía... El bicho estaba... Tenía cagalera. Vale, estamos abriendo todas las puertas de... ¡Quita, quita! De este sitio. Tenía ganas de mear el bicho, pobrecillo, hombre. Pluma de animal 5, ¿vale? Pues tenemos ya varias plumas de animal de esas llaves de estas mierdas. ¡Y quítale! Vale, comida. Hay que ver para qué coño sirve esto, tío. De... Los sopletes a lo mejor. Esto es un soplete, ¿no? Tenemos que considerar, sí, ¿no? ¿Qué va? Es. ¿O cómo se llama esto? Es gasolina, ¿no? O sea, gasolina va a ser, cabrón. ¿Gasolina? Gasolina. No sé. Ahí sí a lo mejor hay que matar a quemar a los cerdos en algún lado. No sé. Es un tío, ¿no? Una guaja, guaja. Mira, solo mira. Mira si es el paseo principal. Sí. Ahora porque hacemos mucho ruido, tío, con las puertas. Vale. ¿Listo? Vale. Ábrela. Que no se abre. Ah, vale. Está para decorar. Bueno, tenemos que ir ya para allá, ¿no? ¡Ay, qué susto! ¿Qué pasa? Me ha seguido alguien. ¿Eh? Que alguien me ha seguido. Hostia, ¿quién ha sido, tío? No lo veo. Joder, alerta. Bueno, muchas gracias por seguirme. No sé quién me ha seguido. José Miguel. José Miguel, muchas gracias por seguirme. Espérate, voy a poner lo de las alertas, tío, que... La rica. La rica pija. La rica pija. Buenas tardes, gracias por el follow. Espérate, voy a poner esto más abajo, ¿vale? El cuadro de alerta. Es que está pegado a la cámara de ese band, entonces no se ha visto. Bienvenido al riguroso directo, la rica pija, XD1. Wow, qué gran nombre. Qué gran nombre, vámonos, oye. Hay algo ahí, ¿eh? ¿Te quitas? Hay algo arrastrándose. ¡Quítate, quítate, coño! Mira, asómate. Asómate tú. Ya no, se ha ido. Ve tú primero. Ven, ven. Ven. Bellaca, ven. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Lo estás viendo? Y los dos maricones. Yo creo que este es el bicho que se mata con la luz infrarroja esa. Y yo, pero habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que moverse a hacer algo. No se ha cagado. Vale, pues vais tú. Voy. Entonces... Esos gritos bajo la tierra. Y con sus discípulos, con la ayuda de sus discípulos. ¡Está ahí el bicho grande! ¡Está ahí! Podemos bajar por aquí, vamos a bajar por aquí. Intentamos matarlo, va. No somos maricones, es un juego de dos. Venga, somos dos para uno, ¿eh? ¡Ven! ¡Maldito bicho! ¡El diablo! Con el poder que me otorga Jesucristo. Voy a asesinarlo a usted. Vale. Coño, vamos a matar al bicho. ¡Ay!
yo me voy. La habrá tenido que escuchar seguro. ¡Ay! ¡Tomando! ¡Están spawneando cerdos! ¡Corre! Hay que quemarlo. Ahí está, ¿ves? ¡Eh! Nos ha azotado algo, ¿eh? ¿Un brazo? ¿Un hueso? Un botiquín. Un botiquín. Vale. El un bicho hueso. Grande, no estoy seguro de que lo podamos matar con los ojos, ¿eh? No. Yo, un hueso. ¿Para qué coño puede servir esto, tío? Para los cerdos. ¿Para los cerdos? Sí. Vale, vamos a liberar a los cerdos porque... Teníamos unos... ¿Te acuerdas que teníamos las llaves de sí, una de esos? Yo tengo una llave. Claro, yo tengo otra. La llave número 5. ¿Qué número? No lo repito dos veces. Vale. Joder, tío. No me acuerdo entonces. ¿Y tú? Yo creo que tenía... No me acuerdo. ¿El 2? Creo que era la 2. Aquí había uno. Era aquí hay uno. Esta es la 4. El 4, ¿no ves? El 1 tampoco. Y el 1. Yo tenía el 2. Ahí está. Ahí está. Vale. ¡Hijo del demonio! Se ha ido el cerdo. Pero tenemos la caca. ¡Qué rica! ¿Qué has hecho con la caca? ¿Te la has cogido? ¿Te la has comido? Claro que sí. Estoy escuchando algo. Sí. No sé si es el cerdo o el monstruo. Estoy escuchando. El cerdo, está aquí. Ya el hueso, Zabandi. Dale a la G. ¡Eso no es gilipollas! ¡Ojo! Funciona, ¿eh? Vale, ahora coge el cerdo. ¡El cerdo, gilipollas! ¿Y ahora qué? Ahora hay que dejar. Por el poder que Jesús me otorga, yo lo voy a matar a usted. Maldito hijo del demonio. Hay que sacrificar cerdo en algún lado. El bicho está por aquí, ¿eh? Vamos a por el bicho. Habrá que dejárselo al bicho, no creo, ¿no? ¿Te imaginas que sí? Hijo de puta, eres gilipollas, hermano. No suerte al cerdo, tío, Little Pig. Ahora hay que encontrar otra vez al bicho sin pierna y con otro hueso. Vale, pues nada, a buscar. ¿Te vas a ir cerdo? Le tenemos que dar los cerdos. ¿Al monstruo? Joder, qué gilipollas. Yo qué sé, tío, sí. No sabía que lo soltaría. Esto está abierto ahora, eh. Esto está abierto. Aquí no hemos entrado. Uf, frío, hermano. Ay, Dios mío. Aquí ya estuvimos antes. Aquí ya hemos estado. Volvemos. ¡Corre, puñeta! Ponte aquí, quédate aquí, metido. ¿Tú no lo has escuchado? Sí. O sea, algo le ha pasado al monstruo, ¿eh? Quédate aquí, vamos. Sí, me quedo. Quítate para atrás, tira para atrás. Tú vigila una entrada, yo vigilo la otra. Que no sé si está corriendo o se está corriendo, ¿sabes? Son dos cosas muy diferentes. Se escriben igual. No sé, maricones. Vamos a por él. Está nervioso, está corriendo, cabrón.
Va a venir a por nosotros. No hable, Pokémon. Si es verdad que es ciego, no está escuchando, ¿sabes? Así que habla fluido. ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Está ahí? ¡Te mandé! ¡Informe de situación! Nada, nada. Vale. ¿Qué está pasando? Nah, yo la parmo. Oh, ¿qué soy ahora? ¿Qué soy? ¿Qué es esto, tío? ¿Puedo pasar por aquí? Vale, no. ¿Qué coño es esto? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, hermano. Ah, tengo que matar a dos. No, esto no es nuevo. Esto también pasaba en el... En el otro, ¿no? En el de... ¿Vale? ¿He revivido? Ah, no, he revivido aquí. Hostia... Vale, estoy aquí en lo de botiquines. O sea, Andy le va a palmar de una manera impresionante. ¿Dónde está Sebandi, tío? Antes se veía, ¿no? El aura de Sebandi por donde iba. No lo veo, tío. A ver si aguanta y me salva la vida. Sería muy épico de su parte, pero lo veo chungo, ¿eh? Ha muerto. Hostia, qué miedo. ¡No! ¡No! Se van de gorro, ¿eh? Bueno, triste, ¿no? Y jodido. No entendió, es que no entendió. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has muerto? No entendió nada. No, porque estaba intentando quemarme. No se puede. Vamos, tú te vas a ganar media hora ya, ¿no? Sí. Probamos el mapa del hotel, que tú no lo has jugado. Está guapo. Vale. Así de chill. ¿Sabes de qué va? Sí, este lo jugué con esta gente, pero no me acuerdo muy bien. Es que la verdad que me he dejado matar un poco, porque tú ya estás muerto y no sabía qué hacer. ¿Qué te daba? Me te daba miedo ir a por mí, básicamente. No, es que no sabía dónde estabas. Es que tenía casi como un minijuego para spawnear, aparece. Entonces es una cosa, un momento épico. Hostia, hay un momento gracioso, ¿eh? Hay un momento muy gracioso. Hay que hacer un recopilatorio y subir los TikToks. Watchers. The Watchers. Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Hidden away in the caves beneath a family-owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. But the ritual has gone wrong, and now Azazel has possessed Zara's body and mind in the cruelest of ways. As a former cult member and one of Zara's loyal friends, you have finally located the inn after months of silence. You dread what awaits you. ¿Por qué hay tanta mierda con Azazel, tío? El puto Azazel, hermano. ¿Dónde estás?
Dios, aún está más. Ah, coño, que está aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a la cueva, creo. ¿Para qué? Para hacer cosas. Ole, voy a pedazos harto. Este mapa es de chino y todo eso. Este a mí no me gusta. ¿Qué, qué? Que este mapa es de chino y todo eso. Es de chino. ¿Qué? Ah, de chinos. De chino y... Hostia. Me salgo. No te puedes salir ya. Creo que hay que afrontar a los chinos. Y todo eso. Hostia. Entendió que era de chill. De chill, no, no. Esto. ¿Qué dice? Cosas, lore. No me importa. No me importa. ¿Sandy? ¡Sandy! ¡Sandy! Vamos a buscar... Por cierto, que el bicho era ciego un carajo, ¿no? En verdad, ¿no? Porque me estaba haciendo por todos lados. No sé, era ciego. ¿Era ciego? Creo que sí. ¿Por qué? Porque yo estaba así. Estaba. Delante de él. Estaba así delante suyo. Y no vení. Me esperaba para que me mate. Joder, mi maricona, tío. Sí, pero tú no puedes hacer esto. No, this way. ¿Cómo se hace? Look here. Uy. No, Andy, no. Sure. Nah. Yeah, sure. Es una cosa obscena, ¿eh? Entonces da cuenta. ¡Otra vez! ¿A qué botón le da para verlo conmigo? No sé dónde iba el brazo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo diría? ¿Qué botón es? Al 4. No, no, no. Entonces abre. Aquí está la cueva, ¿eh? Adentro de tu, Cebande, yo ya hasta lo viví. Venga. Ven para acá. Uy, ya me escuchaste. Una Coca-Cola. Oh, sí, Jimé, japonesa. ¿Qué pasa? Coño. Hostia, vaya puta, hermano. Hostia, qué guapo, ¿no? Déjamelo coger. Coge el huevo. Mmm. ¡Qué rico! Gente, ¿qué están viendo mis ojos? Se ha metido por el agüero este. Gente, ¿qué están viendo mis ojos? No me lo estoy creyendo. Son un huevo exótico. Lo estoy escuchando. Está ahí, está ahí. ¿Ahí dónde? Yo no me acercaría. Se ha vuelto. ¡Yo! ¡Otro huevo! ¿Dónde estás? Man, you seen this? Look here. Mira mi huevo. Estaba jugando el huevo pirata original. El original. Estamos jugando el original. Original. Sí, ¡ah! Una araña. Ella la araña. No ha gastado 5 leru. In this motherfucking game, man.
Me acuerdo que había que... Creo que había que lavar los huevos o algo así, aquí. Ven. Y había que dejar cada huevo en un sitio, una paranoia impresionante. ¿Ves? Ah, pero hay que lavarlo. Hay que echar... Coño, qué susto. Deja los huevos aquí. Creo que había que dejar los huevos aquí, coger agua, limpiar esto. Yo creo que ya había una botellita de agua en la cueva. Voy para allá. Te espero, eh. Maricona. Ojalá vaya el bicho y lo mate a él, tío. Por tonto. Por tonto. Yo te espero, dice el cabrón, ¿sabes? Este era el agua, ¿no? Esto había que echarlo ahora. Los huevos se lo pueden llevar la tipa. Sí, me acuerdo también, es verdad. Quiero comprármelo, pero no me dejaron hacer esta la tarjeta. Pues, ni idea. Por PayPal, no sé si tienes PayPal. Yo lo pago con PayPal. Pero claro, en PayPal tiene que tener la tarjeta puesta, evidentemente. Pero claro, que piratas en PB Games puedes descargarte lo pirata y lo puedes jugar perfectamente. Mira, echamos agüita. Boom, mira, atento. Buah, en las rocas. Sí. Y se pone el agua limpísima, mira. ¿Lo has visto? Wow. Con una botellita de agua. Y ahora mete el huevo dentro. Oh, sí. Mmm. Me gusta, sí. Lavar huevos. Mm. Y que el huevo tiene un símbolo, ¿no? ¿El huevo tiene un símbolo? Sí, un tiempo. Un reloj de arena. Un reloj de arena, vale. Voy a coger el botiquín por si mueres. Este, mira, esto, vamos a purificar esta agua también, ya que estamos. Vale, hay que buscar una habitación que tiene un reloj de arena. Un reloj de arena es lo que tú tienes, ¿no? Sí. Voy a buscar una habitación que tenga un reloj de arena y meter huevo ahí dentro. Si no me equivoco era así, vale. O algo así, así que vamos a investigar. Por aquí está el reloj de arena. No. ¿Qué? La mujer, la japonesa, ya está por aquí, my goodness, ten cuidado. ¿Cómo lo sabes? Porque ya hemos despertado. Hay que buscar... Hay que buscar... Ah, mira, otra llave. That's nice. That's nice. Hay más agua, eh. ¿El botiquín para qué sirve? Para cuando tu compañero muera, lo reanimas. Lo puedes reanimar con el botiquín. El agua déjala, ahora mismo no lo hace falta. Si puedes en solitario... En solitario yo no sé si para qué sirve botequín, ni idea. Yo entiendo que en solitario el juego cambiará de alguna manera. En plan, muchas cosas del juego cambian. Vale. Mira, esto es una daga, ¿no? Aquí no hay que poner huevo. Hay que poner huevo en una cosa de estas. Pero que tengas... ¡Open the door! ¡Ay! ¡Coño! ¡Coño! ¡Open the door! ¡Open the door! Aquí no hay nada. Yo te esperaré. Entraremos juntos frente al mar. Y de tu mano poder caminar. Ah. No, yo te esperaré. ¡China! ¡Chinchong! ¡Que entre la China! Aquí qué hay, aquí no hay nada. Vamos para arriba. No me da miedo, me pone cachondo. Ah, vale, perfecto. Pero es... Hostia. Tan 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 tan. Y yo vaya bañera todo chica, ¿no, hermano? Yo ahí no quepo, eh. Todo chiquitita la bañera, tío. Ay, que ver los japoneses esto. Mira, se van y ven. Mira la bañera. Todo chica, hermano. Hostia. No vea. Para lavar los pies es eso. ¿Para los pies? No vea, va a hacer una bañera. Bueno, ya sé que era, era para algo de eso. La idea de Burro es jugar con los panas, claro, evidentemente. Bueno, jugarlo solo tiene que dar un cague. Una bañera de un niño. A little boy. Jugarlo solo tiene que dar mucho miedo, la verdad.
Aquí hay un... Sandy, hay armarios, ¿eh? Te puedes esconder los armarios por si viene el monstruo. La llave de la habitación 8. Aquí hay fuego. Tú tenías un tiempo, ¿no? Un reloj de arena. Un reloj de arena. Aquí hay que ir a otra habitación, otra llave aquí. Almacén. Mira, aquí habitación 8, ¿vale? La habitación 8 es esta. Ábrela. Otro huevo. ¿Pero normal o...? No, pero es normal, eso no lo coja, no lo coja. Voy a intentar buscar la habitación de tu huevo. Sí. ¿Pero tú tienes la llave de la habitación de la 8? No. Ah, vale. Hostia. ¿Qué? Un crucifijo al revés. ¿Un crucifijo al revés? Oh my god, I can't believe it. Mira, aquí hay otra llave. Cabrón, no coges las llaves, puñeta. No sé de dónde estás, la verdad. Tío, estás tú solo, ¿eh? ¿No te da miedo ir tú solo? ¿Qué va? Un toro. ¡Ole! ¡Ole, los toros! ¡Ole! Es una cabra, ¿eh? Sí, pero... me gustan mucho los toros. Ya ves. ¡Cómo me gustan los toros! ¡Ole! Cuidado, cuidado, que seguro que está por aquí, ¿eh? Estamos en la cocina, está cerca, ¿eh? No está cerca. ¡Qué puta! Yo te he asustado y yo no me digas, ¿lo has visto, no? Yo te he asustado. ¡Hombre! Ah, carne de kebab. Muy rica. A ver, tengo las llaves de la habitación 1. Podemos subir arriba otra vez y buscar la habitación 1. Es que no sé dónde está. A lo mejor no sé. Bueno, por decirlo, nos va a aparecer la puta cara, hermano, ya verás. Vamos a la habitación 1. ¿Sobandi? Vamos. Ya hemos ido arriba, ¿no? Sí, pero a ver si qué habitaciones hay arriba. Hay que ver qué habitaciones hay. Esto es el cuarto baño. ¿Esto qué es? Esto un almacén. Vamos a hacer un almacén, ¿no? Una despensa. Mira, aquí hay otro para poner una estrella aquí. ¡Ay! Coño. Aquí no es. Incluso una araña. Creo. La araña no hace nada. La araña sin duda no molesta. ¿Esta qué habitación es? Ninguna, ¿no? Esta es la 4. La habitación 4. En la 4 hay un círculo. Y yo, estamos encontrando todas las habitaciones menos las que tenemos que buscar, ¿sabes? Que es la nuestra. Esto es de rigurosísima coña, ¿eh? Seguro que es la 8. Hay que encontrar la habitación, la llave de la habitación 8. Sí. A ver, podríamos ir hasta otro huevo, ¿sabes? Sí. De hecho, allí dejamos otro huevo, ¿no? Allí abajo. Sí, abajo. Si no se la ha llevado la tía, debería decir allí. Es que la habitación 8 está aquí, tío. Ya. Mira, aquí también está este. Pero este no es, ¿no? Lo voy a coger por si le ha robado al otro. Vamos para abajo. Pero este no es, ¿no? Sí. No, este huevo hay que purificarlo. Coño, qué susto me ha dado el puto mantel ahí al fondo, tío. Pero se estaba moviendo muy vasto, como si hubiera pasado alguien por ahí. Pero no hay nadie. O al menos eso creo. A lo mejor está la China. La China. ¿A ti qué te gusta? ¿China o japonesa? ¿O asiática en general? A mí de todo. ¿De todo? Cuanto más cerrado sus ojos, mejor la chupa. Vale. ¿Y las coreanas? Mi. Ay, me choco. Kim Jong-un es mi coreana favorita. Ah, bien, perfecto. Mira, el huevo sigue aquí, el otro. Vale, vamos a purificar this motherfucking egg. Ahí, convirtiendo el huevo en huevo duro. Y... lávalo. El ojo. Lávalo. Hostia, ojo hemos visto. No había un ojo, tío. No había ningún ojo por ningún lado. Bueno, por suerte,
Claro, necesitamos agua. Vamos a por agua. Bueno, voy a llevarme el huevo ya que estoy, porque para dejarlo he tirado, pues... Vamos a buscar una botellita de agua. Si lo dejo en el suelo, se ensucia otra vez. No lo dejaba... Yo no lo dejaría en el suelo, déjalo ahí. Mira, hay otro huevo ahí. Vamos a buscar una botellita de agua. Purificamos el agua. Aquí no había... Mira, aquí hay. Vale, aquí dejo el huevo del ojo. Vamos, voy a purificar el agua. Voy a coger el huevo. ¿Dónde está el otro? Aquí. Vamos a hacerlo. Una calavera. Hermano, no hemos visto una calavera tampoco, ¿eh? Joder. ¿Y el puto Sabandi dónde coño está, tío? Se fue de sabático, cariño. Que deja los huevos aquí. Hola. Hola. Ahora va a salir una calavera. No sé. Voy a dejar la calavera aquí. Vamos a purificar el otro huevo. ¿Qué de qué? ¿De dónde estás? Aquí. ¿Aquí dónde? Aquí. Sigue mi voz. Hola. Hola, chupada. Yo estaba poniendo el cargador móvil, cabrón. Puñeta, es lo que me hace hacer las cosas. Pero lo he disfrutado. Vale, agüita. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo quiere el kebab? ¿Con salsa, sin salsa? ¿Mixto? ¿Carne de pollo? Acabé. ¿Carne de ternera? ¿Cómo lo quiere? ¿Mixto? ¿Mixto? Con queso. ¿Con queso? Y... semen. ¿Y cómo quiere la patata? ¿Con salsa o sin salsa? Salsa. ¿Salsa yogur? Con tu salsa. ¿O salsa de pique? Con tu salsa. ¿Mi salsa? Échale ahí un chorro tuyo. Vale. Voy a coger el huevo que está aquí. A ver, ellos, es que han salido una calavera y un ojo, y esto todavía no lo hemos visto. No sé dónde están esas cosas. El tiempo. Y el tiempo, que es el que tiene usted. A ver si sale uno que supiéramos. La pirámide, esta sí la he visto yo. Sí. Coge el botiquín, Sabandi, deja el huevo aquí, coge el botiquín, por si morimos. Está aquí el botiquín, el botiquín. Aquí está. Ahí. Cogerlo. Vámonos. Entre la china. No, está aquí. ¿No? Sandy, pero sube para arriba, ¿no? Joder, hermano, qué susto. Pensaba que... Uy, hay una araña, creo, ¿eh? Sí, está aquí. ¡Muerta! Vale, Sí, pero ese huevo no lo queremos. Círculo. Hay que buscar la pirámide, yo la he visto antes, tío. Pirámide, la tenemos aquí, ¿eh? La estoy poniendo, Sabandi. ¡Escóndete en un armario, corre! ¡Sabandi, corre! ¡Busca un armario! ¡Escóndete! ¡Sabandi, enemigo, no! ¡Corre! ¡Vete de ahí, Sabandi, que vaya por ti! ¡Corre, busca un armario! ¡Corre, Sabandi! La va a palmar de una manera impresionante, tío. Pero es que se han puesto nerviosas las chinas, ¿eh? Antes de poner huevo. Está aquí, mira, está ahí, ¿la habéis visto? Yo la he visto, en el directo no se aprecia bien. Papá, ha pasado. Estoy a salvo. ¿Cómo se habla? A la T no es. ¿Al intro? Ah, vale. Perfecto. Ay.
está rondando estos lares. ¿Se escribe así, rondando o rondando estos lares? A una velocidad eficaz. Que me corto. Parece que ya se ha relajado la chavalita. Creo, bueno, toma, tócate, creo que ya podemos salir eso. Joder, la pupacilla está rota. ¿Salimos? Veo a alguien ahí. ¿Soy Andy? ¿Qué? ¿Sabes que me estaba siguiendo o algo, ¿sabes? Vale, pues llevamos 1 de 10. Cuando pongamos un huevo nos tenemos que esconder. Sí. Ok, I got it. Vamos a poner más huevos. Este ya está puesto. Sí, este sí. Llevamos uno pero de... si no hay nada. Pero este está hecho ya, 1 de 10. Vale, pues cero. Ah, no, vamos a cerrar porque andaría así. Sí, porque nos puede servir al armario. Vale, pues vamos a bajar. Estás en el closet. Sí. Mira, una botellita de agua. Hay que buscar otra vez aquí para abajo, limpiar agua, coger... Mira, es que hay dos huevos juntos. Puedes coger tú... Uy, qué susto, coño, la araña. Puedes coger tú uno de estos huevos. Vale, puta. Vale, puta. Pura. Vamos a bajar por aquí. ¡Fum! Me parto un tobillo. Vale. Come on, man. Lo veo intenso de Uber. Lo veo intenso. Oh. Vale. Me vengo. Meter huevo. A ver qué dibujito te sale. Y yo los huevos, hostia. Tu huevo no está aquí, el de antes, el del tiempo. Debería estar aquí y no está, se lo habrá llevado. Fuego. Fuego, arriba había fuego, ¿no? El fueguito. Me suena. La llamita, la que siempre funciona. Chavales, contesten con la llamita, gente. ¿Vale? Sandy, de tu experiencia, ¿a cuántas chavalitas les has respondido tú con la llama? A ninguna. Pero di que has respondido un montón. Al 150. ¿Y de esos 150, cuántas te han hablado? Di que ninguna. Dos. Dos. Funciona, gente. Una mi hermana. Y la otra. ¿Quién fue la otra? No comento. No comentas. Desconocida. Desconocida. ¡Eres un ejemplo! ¡Corre, al aire, Mario! ¡Corre, corre, corre! 2 de 10, vamos, somos una máquina. La idea es que coloque los dos huevos a la vez, ya que si van uno por uno se encajarán y tendrán que escapar más veces. Si lo hacen los dos al mismo tiempo, se enfadarán una vez y no tendrán. Ya lo sé. Eso lo hicimos. Es que este mapa ya lo jugué yo hace tela de tiempo, hace como 10 meses más o menos. La doy profe de lengua. Ah, vale. Ah. Las dos me bloquearon. Pero te contestaron, ¿no? Este, ya lo hicimos, esas cosas ya las hicimos. Porque poníamos como tres huevos a la vez, ¿sabes? Pero como. Es que creo que el Sebastián se tiene que ir ya. En 5 minutos se tiene que ir, así que ya tampoco, da igual. No me ha respondido hoy.
Tiene el mismo armario de antes, ¿verdad? Creo. Seguramente hagamos directo del Devour pronto otra vez. Porque hay un chaval también que quiere el Assassin, no sé si se lo va a comprar. O sea, sí, hay un chaval que, de nuestro grupo amigo que le llamamos Assassin, pero con ese. Sí, con una amenaza de amenazamiento. Pero funciona. Sal y muere. Que me coma la China. ¡No! ¡Se bandi! ¡Ah! ¡Se lo lleva! ¡Qué susto! Hostia, qué bueno. Voy a por Zabandi. Creo que está en la cueva. Para despedirme de él. O debería de estar en la cueva, creo. Pues eso, que volveremos y seguramente volveremos al mapa nuevo, al de los cerdos. Porque eso todavía no lo hemos explorado bien. O sea, hay que jugarlo mejor. Ha sido como el primer testeo, ¿no? Que hemos jugado Sebandi y yo hoy, básicamente. Oh, come on, man. Please me, revive me, I have the Raigan. Me tengo que ir. Me la pela, soy Manolo. Que me tengo que ir. Ay. Vamos a Discord. Venga. Ay, coño. Buena tarde. Que entre la China. Bueno, está guapo, ¿no? Está guapo, ¿eh? Está guapo el directo de hoy. Tengo que jugar al matadero. Sí. Y intentar ver cómo va, tío. El Asase se lo va a comprar a lo mejor también. Así que vamos a jugar los tres. Y Asase como es muy listo, ¿sabes? Y es muy bueno jugando a los videojuegos, entonces nos va a ayudar bastante, creo yo. Sí. Entonces, pues nada. Sí, yo soy un cateto ya, o sea. Famos dos catetos, Sebandi, en verdad. Y tú el doble. Famos dos catetos. No, el doble no. Un poquito menos, igual. Un poquito más a lo mejor. Pero ya más o menos igual. Pues nada, señores, muchas gracias por pasaros a Nimus y a la rica pija, también por el follow. No se ha pasado a nadie más, es que es muy temprano, en verdad. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Puedes hacer directo tú algo del kebab? Pues voy al kebab, ¿no? Bueno, a lo mejor se te meten seguidores de Johan, moderadores. Moderadores, como ayer, ¿no? Sí. O sea, como antes de ayer. Pues no sé si hace directo del kebab, la verdad, no me apetece un poco. Que tenga un lindo día, igualmente la rica pija. Igualmente la rica pija, que es a México. Por la cara, ¿no? No. A lo mejor es de Murcia, ¿sabes? A lo mejor es de Albacete, ¿sabes? Viva México. Es de Salamanca. Bueno. Venga, nos vemos, Sebandi. Venga, que vaya muy bien. Un gran honor volver a un stream después de. Desde el año pasado. Sí, prácticamente. La verdad. Podríamos decir que sí. Y nada, muy contento, nada, por lo conseguido, los pibes, el equipo, todo lo logramos juntos y nada, un placer. Muchas gracias por tus declaraciones, ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, ese gol infortuito, en el último segundo, ¿qué opinas de ese gol, ya para finalizar? Bueno, un desastre, ¿no? La verdad que estamos todos tristes por ese gol. Bueno, el fútbol al final es un deporte de momento, como dice el buen Maldini. Y nada, tuvimos ahí mala suerte, nos confiamos demasiado y un gol que nos desmoralizó a todos. Bueno, pues suerte lo que resta de temporada, Luis. Nada, un placer, a vos. Venga, adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Ay, pues nada, señores. Muchas gracias por pasaros. Yo ya también cierro directo. Directillo, yo sabía que este directillo iba a ser cortillo. Era para probar el mapa de los cerdos.
y jugar con Sebastián un ratillo, así que ya volveremos pronto, espero que volvamos pronto a los directos. Quiero jugar al mapa del cerdo de la carnicería, así que no sé si será mañana, si será dentro de 2 días, como si es dentro de una semana, no lo sé, ya se verá. Así que nada, señores, nos vemos. Adiós.